Lagarto, muchas gracias. Estamos con el doctor Carlos Altamirano de UTS y Pablo González de la Interhospitalaria, porque nuevas medidas va a haber entre el 7 y el 8 de marzo justamente en el sector de la salud. Bueno, doctor, ¿por qué nuevas medidas y justamente cuáles serán estas nuevas medidas? Bueno, en primer lugar, la medida de fuerza sigue, el paro sigue en los hospitales, por más de que el gobierno intente no mostrar la realidad de lo que está sucediendo en los hospitales, ha sido ratificado en todos los hospitales que venimos en conflicto. Pero se agregan otras medidas, como ha sido en el día de la fecha, que no ha sido llevada a cabo en todos los hospitales, pero sí en el hospital de Belville, en el hospital de Altagracia y en el hospital de Santa Rosa de Calamuchita, la toma de las direcciones. La semana que viene se ha propuesto desde la Asamblea del Hospital de Niños una marcha de las antorchas que partiría desde la catedral, concentrando a las 18 horas, partida a las 19, y concentración en la catedral a las 20 horas, con un cacerolazo por 5 minutos, convocando en esta marcha a toda la población, a todos aquellos que hacen uso del hospital y requieren del hospital público, y pidiéndole a la población que aquellos que no puedan concurrir a la marcha, que el cacerolazo lo lleven adelante, desde sus casas, sus departamentos, desde sus barrios, desde sus centros vecinales, por 5 minutos. González, ¿para el día 8 está previsto atender en la calle? Exactamente, nosotros hemos tomado, la asamblea decidió eso, el día 8 atender por la calle, y para que vea la gente lo que está pasando realmente en el hospital, ¿no? No es lo que realmente dice el gobierno, ¿no? Que realmente sigue mintiendo, que lo voy a decir públicamente, sigue mintiendo descaradamente. Para cuando la gente se pregunte, bueno, el porqué de esta medida, el mensaje es el mismo, no hay respuesta. El gobierno sigue sin hablar con el sector salud. Debemos decir que no está el representante de ATE en este momento, que es Paulo Schuch, porque estaba en una asamblea en el Hospital Misericordia, y la representante de Enfermeras Unidas, que no ha podido llegar, pero estaba viniendo. Pero estamos todos unidos en este movimiento, porque entendemos de que se está buscando un solo objetivo, que es, en primer lugar, mejorar la situación salarial del trabajador de salud, y en segundo lugar, mejorar el sistema de salud. Porque la población tiene que entender algo, y esto es muy claro: el hospital público sigue siendo el centro de resolución de los mayores problemas. Y le pongo el ejemplo de lo que sucedió en Buenos Aires la semana pasada, hace 2 semanas. El accidente de trenes fue resuelto por la parte del sistema público de salud, no fueron las instituciones privadas. Y si llega a ocurrir algo acá en Córdoba, va a suceder exactamente lo mismo. Es el hospital público el que da respuesta a los mayores, a las mayores catástrofes que afectan la salud. Por eso la gente tiene que apoyar el sistema público de salud. González, Simons dijo que confía en que este problema, este conflicto, se resuelva pronto, y dijo que se le va a prestar una especial atención a los trabajadores de salud en estos nuevos incrementos que se plantean ahora. ¿Qué dicen ustedes? Realmente nosotros no le creemos la palabra, porque todavía no tenemos ninguna respuesta, ninguna clase de gobierno, ninguna clase de respuesta. Acá en el Hospital Rawson se han robado computadoras, se han saqueado unas cosas que en las cuales hemos, hace más de 2 años que venimos pidiendo realmente sillas para nosotros, para la gente de archivo, para dar turno, sí, como pedimos también computadoras nuevas, en la cual no hemos tenido ninguna respuesta, absolutamente nada.